Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Lo que no puedes compartir, no sé por qué. Claro. Volver a entrar, ¿ya?
Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Ya me escuchan? Sí se le escucha, doctora. Yo. Se le escucha, Doctora, buenas tardes. ok, vamos a hacer la clase. Ya tenía un problema para entrar. Vamos a hablar sobre defecto del tubo neural. Es una anomalía frecuente en los niños recién nacidos, ¿no? El defecto del tubo neural es un grupo de malformaciones causadas por la falla del cierre del tubo neural. Como ustedes han visto en la primera parte, había un en la embriología, ahí vimos que en las primeras semanas de vida del feto, si no se cerraba el tubo neural, había un defecto, ¿cierto? Estos defectos van a afectar la estructura del sistema musculoesquelético que dan protección al sistema nervioso central. Esto quiere decir, por ejemplo, las meninges, las vértebras, el cráneo, los músculos y la piel. Esto es una amplia gama de manifestaciones. Tiene una amplia gama de manifestaciones clínicas de distinta gravedad, empezando por la espina bífida oculta y terminando en un estado encefalocele. Encefalocele o una anencefalia, ¿no? Como les decía, ocurre durante la embriogénesis temprana, la mayor parte son consecuencia del cierre anormal del cierre neural en el curso de tercera y cuarta semana de desarrollo. Es de origen multifactorial y poligenético. Su diagnóstico debe hacerse en la etapa intrauterina, ¿no? Estas son la segunda anomalía congénita mayor después de las malformaciones cardíacas. O sea, primero están las malformaciones cardíacas, pues vienen las anomalías congénitas tubo neural. Y va en una frecuencia de 0,5 a 2 por cada 1000 embarazos. La prevalencia varía entre diferentes etnias, regiones. Estas diferencias étnicas y de países, regiones, obedecen a la alta diferencia del estatus socioeconómico y al acceso limitado de los servicios de salud. Como vemos acá, el tubo neural. Primero vamos a tener el ectodermo que se va a invaginar, esto ya les he mostrado en la primera clase de neurodesarrollo, y va a formar el tubo neural, y este tubo neural ya formado ya en la tercera y cuarta semana. El neuroporo rostral, si no se cierra, puede producirse anencefalia, y el neuroporo caudal, si no se cierra, vamos a tener la espinal. Y acá solo quería hacerles notar que si vamos a ver que es una alteración de la neurulación, miren en qué semana estamos, ¿no? Estamos en el primer mes, ¿no? En el primer mes, cuando la mujer recién se da cuenta de que está embarazada. Cuando ella se da cuenta que está embarazada, ya está el tubo neural. Entonces, vamos a tener defectos del tubo neural craneales o espinal. En cuanto a los craneales, vamos a tener la anencefalia, que va a ser fracaso de la fusión de la porción cefálica de los pliegues neuronales, ausencia de toda la parte del cerebro, cráneo y piel. Es la anencefalia, es lo más severo, ¿no es cierto? La exencefalia, fracaso de la formación del cuero cabelludo y el cráneo, exteriorización del cerebro formado anormalmente. Encefalocele, fallo de la formación completa del cráneo con obstrucción de tejido cerebral y el saco membranoso. Incefalia o inencefalia también, ¿sí? Es un defecto de las vértebras cervicales y torácicas superiores y tejido cerebral anormalmente formado con retroflexión extrema de la espina dorsal superior. Vamos a pasar a la espina bífida, ya a la todo es espinal por neuroporo inferior, ¿no es cierto?
La espina bífida va a ser fallo de la fusión de la porción caudal del tubo neural, usualmente de 3 a 5 vértebras contiguas de la médula espinal o de las meninges o ambos expuestos a líquido amniótico. Entonces tenemos la meningocele, fallo de la función de la porción caudal del tubo neural y meninges expuestos. Eso vamos a verlo después en los gráficos. ¿Ah? Meningomielocele, fallo de la función de la porción caudal del tubo neural, igualito, ¿no? Con meninges y tejido neural expuesto. Mielosquisis, fracaso de fusión de la porción caudal del tubo neural con una masa aplanada de tejido neural expuesto. Holorraquisquisis, fallo de la fusión de arcos vertebrales, toda la médula espinal expuesta. Cráneo-raquisquisis, coexistencia de anencefalia y defecto de tubo neural. Entonces, vamos a verlos en imágenes. Estos son dibujos donde les he puesto en la anatomía patológica. No son dibujos para que lo vean. Aquí está la cráneo-raquisquisis, ¿no? Está abierta, ya con compromiso del encéfalo y de la médula, ¿no? Anencefalia, cuando no hay masa encefálica. Encéfalocele, cuando hay una anomalía craneal y por ahí sale, protruye el tejido cerebral, ¿no? Iniencefalia era una anomalía de las vértebras de tórax, cervicales y dorsales. El niño no tiene cuello y se flexiona hacia atrás, cabecita, ¿no? En cuanto a la, a nivel de la, de la columna vertebral, vamos a ver lo más sencillo, que es la espina bífida oculta, en la cual nosotros no vamos a ver ninguna anomalía, ¿no? A nivel de los tejidos, pero en la piel. En la piel podemos ver algunos signos que nos puede hacer sospechar de esta anomalía. Disrafismo cerrado. Acá tenemos una anomalía, ¿no? De la vértebra y sale, pero no es tejido cerebral, no es tejido neural. No es tejido neural, puede ser tejido adiposo. Meningocele, sí se proyectan las meninges, pero no el tejido neural, ¿no? Mielomeningocele. Vamos a ver que hay una anomalía de la vértebra, se proyecta las meninges y también el tejido neural. La espina bífida. Vamos a empezar por lo más sencillo de todas esas anomalías. Es el extremo más leve del espectro de la espina bífida. Hay falta de fusión de los arcos de una o más vértebras. Acá está la lesión, no hay una vértebra. Está cubierto por piel y por lo general no comprende el tejido nervioso subyacente. Nervioso está normal. Es más frecuente en la región lumbar inferior y zona. Se encuentra entre 5 a 10% de la población normal. Miren que es alto, ¿no? Es alto. Cuando se asocia a malformaciones subyacentes de la médula espinal, se designa como disrafismo espinal oculto, que incluye quistes dermoides, epidermoides, entéricos, intestinales, linfomas, etc. ¿No? Y también podemos ver acá la médula clara. Y podemos ver a nivel de la piel algunos signos que nos pueden hacer sospechar, ¿no? Por ejemplo, acá son vellos, un poco largos, puros a nivel de vértebras lumbares, ¿no? Y podemos ver muchos signos indirectos. Por ejemplo, pliegues a nivel sacro, ¿no? Con cambios de coloración. Podemos ver un proceso abultado en la parte inferior, ¿no? Podemos ver unas lesiones eritematosas en esa región. Entonces, al recién nacido hay que revisarle esa área para ver si no trae una anomalía del defecto
un tubo neural, ¿no? Incluso puede haber una protrusión solamente pequeñita, nos está indicando que puede haber una alteración. Y lo que más vemos es este orificio, ¿no? Hay un orificio bien puntual, pequeñito, y que nos está haciendo sospechar que se trata de un defecto del tubo neural. La espina bífida quística es cuando ya vemos la salida, ¿no?, de una tumoración, la cual pueden estar solo las meninges o puede que sea el meningocele, ¿no? Tenemos solo las meninges, el líquido cefalorraquídeo y hace prominencia, ¿cierto? Se ve la prominencia. Generalmente no da mucha clínica neurológica porque no está comprometido el tejido neural, ¿no? Y el meningomielocele afecta el tejido neural, afecta la médula espinal, la raíz nerviosa, además de las meninges. La médula está protruida y queda completamente desplazada hacia el espacio subarachnoideo. Puede estar cubierto por piel o por una membrana delgadita. Acá estamos, ¿no es cierto? Acá está la vértebra, acá están los meninges y la médula que debería estar en este lado está protruida, ¿no? Entonces está afectando el tejido neural. Por lo tanto, vamos a tener clínica del compromiso a nivel del tubo neural que esté comprometido, ¿cierto? Si es alto, vamos a tener más síntomas. Si es bajo, pues menos síntomas, ¿no? Incluso estas anomalías se pueden asociar a las malformaciones de Arnold Chiari con hidrocefalia. Mientras que el meningocele solo, la médula está en su sitio, lo único que protruye es el tejido de las meninges, ¿no? Las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, es importante hacer el diagnóstico prenatal porque de esa manera podemos programar el parto. Si uno no conoce el diagnóstico antes del parto y hacemos que la mamá tenga un parto eutrópico, vaginal, vamos a decir, si cualquiera de estos casos, cualquiera de estos casos, va a lesionar el sistema nervioso, que va a ser comprimido, ¿no? El parto es un momento traumático en el cual se comprime todo el tórax, ¿no?, y el abdomen. Y entonces va a lesionar el tejido neural. Estos niños con mielomeningocele, el 80-90% de los niños nacidos con esta anomalía suelen acompañarse con hidrocefalia. Ya esta anomalía se llama la presencia de la malformación de Arnold Chiari, ¿no? Entonces, esto se desciende, se comprime y el líquido se queda en el encéfalo, ¿no? Y va a hacer que haya hidrocefalia. He puesto otra imagen para que ustedes lo vean mejor. Entonces, acá tenemos el encéfalo normal, ¿no? El encéfalo normal, acá está el cerebelo, este es el cuarto ventrículo, este es el tronco. Entonces, eso es lo normal. Lo normal es que se protruya un poquito de 3 milímetros, menos de 3 milímetros, eso es lo normal. Pero en el Arnold Chiari, el cerebelo se va a protruir más de 5 milímetros. ¿Va? Vean el cerebelo, se protruye, y acá está el cuarto ventrículo, y el cuarto ventrículo no puede drenar el líquido cefalorraquídeo, entonces se queda todo el ventrículo lateral, etc. Ya se la hizo, incluso este niño está, la malformación de Chiari, lo ven acá, y también hay una siringomegia, ¿no? O sea, una anomalía de la médula, parte interna de la médula. Y es que este es el agujero por la cual va a protruir el cerebro. Otros defectos de tubo neural que son mucho más graves es la mielosquisis o la quistisis, que
he mencionado, este es el tipo más grave de espina bífida, ya que se produce antes de los 28 días de gestación, a las 4 semanas. Los pliegues neurales no se elevan y persisten en forma de una masa aplanada de tejido nervioso. No siempre es mortal, en lo que los que sobreviven tienen importantes problemas. Fallecen generalmente en los primeros días. Y vamos a hablar también de la anencefalia o cráneo raquidismo. Es la falta de cierre todo el tubo neural. Y la anencefalia, el defecto está en que no se cierra la porción craneal del tubo neural. Dado que el niño no puede deglutir intraútero, los 2 últimos meses del embarazo se caracterizan por polidrama, que no deglute. Los embriones anencéfalos suelen vivir hasta estados avanzados de vida uterina o incluso pueden llegar a término y nacer, pero fallecen a los pocos días. Estos niñitos, en realidad, son malformaciones mayores y se podría suspender el embarazo, ¿no? Porque si estamos viendo que no hay. Entonces, a veces a la madre pasa los 9 meses con el embarazo y con todos los problemas que puede tener un embarazo, con un feto que pueda vivir más que Dios, ¿no? Tipos de anencefalia: la merocránea es un defecto pequeño en la cámara craneal cubierta por área de cerebro piloso. Este es merocránea. Esta es la holocránea, donde el cerebro está totalmente ausente. Solo vemos carita y cráneo no hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ver a este niñito, lo están viendo con pelito y todo, pero este es una microcefalia severa, que es una anencefalia. Y la iniencefalia que hablamos, la falta de una adecuada diferenciación del cierre del tubo neural en la región occipital y espinal, que recibe el nombre de iniónquisis, iniencefalia, ¿no? Es otro tipo de defecto tubo neural raro, pero grave. Que se diagnostica cuando el niño no tiene cuello y la cabeza está pegada a la espalda, ¿no? Hay una deformación mayor del cuello, de la columna, de la espaldita, ¿no? Se puede asociar a otras malformaciones, por paladar hendido, defectos cardiovasculares, anencefalia, malformaciones intestinales. Los niños que nacen con esta enfermedad suelen también vivir con suerte, ¿no? Y este defecto, cuando lo vemos en la radiografía, ¿no? En la cabecita, con alteraciones en el cuello, con alteraciones en la columna, pegado a los 2 tejidos, ¿no? Defectos de osificación craneana. Estas son malformaciones causadas por un defecto de la osificación de los huesos del cráneo. Los huesos que resultan afectados con mayor frecuencia es la parte escamosa del occipital. Puede faltar por completo o parcialmente. Entonces, acá tenemos un niñito en la cual tiene un defecto en el hueso occipital y este es un encéfalo. Y si vemos con la tomografía, vemos el encéfalo, aquí hay una anomalía en el cráneo, sale todo esto, todas las semillas se profluyen y hay líquido y también puede haber tejido cerebral. Meningocele, cuando solo son las meninges, y meningoencefalocele, cuando ya se ve lo cerebral. Y cuando el tejido cerebral se protruye, va a haber anomalías, ¿no? Neurológicas, que pueden producir hidrocefalia. Entonces, para mostrarles de que el occipital es uno de los huesos más comprometidos en el encefalocele, de 75 a 80%. Después puede haber frontal, parietal, ¿no?
acá es el frontal, así no es el mínimo. El naso es moidal, los ojitos, el parietal a un costado y el occipital en la parte posterior. Dependiendo qué masa encefálica está tomada, vamos a ver los síntomas, ¿no? Entonces, va a variar, ¿no? Va a haber microcefalia. Eso sí, va a haber microcefalia en casi todos. Si está en la parte frontal, va a haber alteraciones visuales. Y si convulsiva cuando toma el tejido cerebral, ¿no? La corteza cerebral, retraso mental también. Manifestaciones nasales y auditivas. Nasales, por ejemplo, en la que está entre los dos ojitos, ¿no? Si aparece esta prominencia con masa encefálica, va a tener anomalías nasales. Y auditivas, de acuerdo a donde se ubica, ¿no? Deformaciones faciales, meningitis recurrente. Por ejemplo, en este caso, se abren pues las fosas nasales y entonces va a haber meningitis recurrente. Infecciones de vías respiratorias, dificultad para respirar, déficit de pares craneales, espasticidad. ¿Cuál es la causa de este problema, ¿no? Las causas son variadas, ¿no? Eso es multifactorial. Uno de ellos es la causa genética. ¿Y qué aboga para que sea una causa genética? Existe un mayor número de fetos femeninos afectados en relación con fetos masculinos. Hay un riesgo mayor de recurrencia en linajes maternos que paternos. O sea, si la madre tuvo un hermano con una anomalía, entonces la hija puede volverla, tiene más prudencia. Mayor proporción de consanguinidad entre los padres de hijos afectados. Riesgo de recurrencia de este defecto después del nacimiento de un hijo afectado. Cuando tiene un hijo afectado, tiene 4 al 8%. Si son más de dos, tiene un 10% de prudencia, ¿no? Además, hay varios síndromes que presentan defecto de tubo neural, ¿no? Como la trisomía 13, la 18, el síndrome de Meckel-Grube, etc. Entonces, todo eso aboga de que tiene una causa genética, ¿no? También tiene una causa medioambiental. Por ejemplo, los niños con infecciones, las madres que han tenido infecciones como rubiola y toxoplasmosis, tienen mayor riesgo de tener este defecto. La edad materna. La mujer muy joven, ¿no? Menor de 18 años, y la mujer muy, muy mayor, mucho mayor, mayor de 35 años. Algunos estudios sugieren que este defecto y el aborto espontáneo son más comunes en los fetos mujeres que estuvieron expuestas a altas temperaturas durante las primeras 4 a 6 semanas de embarazo. Entonces, por ejemplo, si una mujer está embarazada, no debe ir al sauna, ¿no? A altas temperaturas o a cambios bruscos de temperatura, ¿no? No tiene fiebre la mujer también. En mujeres diabéticas dependientes de insulina, en las que consumieron ácido retinoico, insulina, hiperglicemiantes, hipertermia, hipotermia, concentraciones elevadas de vitamina A. Mujeres que recibieron anticonvulsivantes, ¿no? El ácido valproico y sus derivados pueden dar efectos del tubo neural. Por eso que una epilepsia, si es una mujer y ya está en edad fértil, tratamos de no darle valproato. Le cambiamos el valproato por cualquier otro anticonvulsivante que no tenga este riesgo. El consumo de cigarrillo y alcohol, la obesidad materna. Pues hay que tener cuidado, ¿no? Si una mamá que quiera tener, que quiere embarazarse, ya debe tener cuidado con todos estos factores que estoy enunciando para poder gestar, ¿no? Tiempo antes de la gestación, no cuando ya está gestando. Cuando ya está gestando, ya está, ¿no? Que ya pasó un mes. Y también vienen los nutricionales o metabólicos, y esto es el déficit en la dieta de la madre de ácido fólico. Y esto es lo que nosotros podemos mejorar, ¿no? Darle una buena cantidad de ácido fólico y
mejorar todas las causas del medio ambiente para que esta mamá tenga un embarazo bueno. Bueno, ¿por qué el ácido fólico y la resistencia con defecto de tubo neural? Se estima que la prevalencia de las formas más comunes de DT, de defecto de tubo neural, es de 300.000 casos al año en el mundo. Esto va a variar entre países, incluso entre etnias, habíamos dicho, ¿no? Se evidencia que desde hace 2 décadas ha habido un declive de la frecuencia de los defectos de tubo neural, principalmente en países de desarrollo. ¿Por qué? Uno, porque se disminuyó verdaderamente el defecto de tubo neural, u otro es porque el diagnóstico se hizo precozmente, en el segundo y tercer mes, y se interrumpió el embarazo. Hay países que legalmente se puede interrumpir el embarazo cuando hay un defecto de tubo neural si los padres así lo deciden. La salud fetal va a depender de múltiples factores, siendo uno de los más importantes el estado nutricional de la madre, ¿no? Incluso desde el periodo. Entonces, la disminución del defecto de tubo neural se debe también principalmente al consumo de ácido fólico con la fetal. El ácido fólico juega un rol fundamental en la regulación de la diferenciación celular y la división celular. Estos eventos requieren un control preciso de la mitosis y la reparación del ADN. Así que estos defectos de tubo neural pueden ser la consecuencia de eventos escalonados que parten de la reparación defectuosa del ADN en el periodo crítico de la neurulación. Acuérdense, en el periodo crítico de la neurulación. Para ayudar a prevenir esta recurrencia, se recomienda a las gestantes una dosis diaria de 4 miligramos de ácido fólico desde 3 meses antes del embarazo. Esta dosis es 10 veces mayor que el normal, de 400 de lo que requiere una persona. El metabolismo del ácido fólico y la homocisteína es esencial para entender el desarrollo del efecto del tubo neural. El efecto del ácido fólico aún no se comprende completamente, pero se presume que contribuyen a nivel de la regulación de factores epigenéticos, previniendo la metilación del ADN y o la proliferación celular a través de las purinas y pirimidinas. Acá hay un estudio de 2.593 casos de espina bífida observados en Estados Unidos. Los autores encontraron una reducción en los casos reportados de espina bífida entre los periodos. Hicieron el estudio entre los periodos 1992 y 1996 y el otro, que fortificaron todos sus alimentos y le dieron a la gestante el ácido fólico de 1996 y 2016. La reducción observada en general fue de 23%, siendo mucho mayor la del 70% ¿eh? Y solo se consideraban los casos severos. El ácido fólico disminuye los defectos de tubo neural, que son los más severos, ¿no? Hay fármacos que reducen la utilización de folatos, por ejemplo, el etano. Por eso que en el tema de neurodesarrollo que les hice, mamá, no tomes alcohol, en ningún momento. No tomes alcohol. La difenilidantoína, la fenitoína, otro anticonvulsivante, el fenobarbital, o sea, cuando se embaraza una mujer, hay tres medicamentos que no hay que dar, ¿cierto? Metotrexato, la pirimetamina, el trimetropin y la aspirina. La aspirina que lo usamos, ¿no? Me duele la cabeza, me tomo una aspirina. La mamá puede hacerlo eso, ¿no? Y está reduciendo los folatos y puede haber una alteración de efecto del tubo. El diagnóstico prenatal debe ser prenatal, ¿cierto? Cuando se hace una buena ecografía, vamos a encontrar esa lesión porque son lesiones que se pueden hacer, ¿no? Se puede medir en sangre la hormona alfa-fetoproteína,
Este es un estudio que se hace generalmente en las embarazadas de entre 16 y 18 semanas de embarazo, poco tarde, ¿no? El ultrasonido de alta resolución que puede detectar visualmente a las 18 semanas del embarazo. La resonancia encéfalo del feto, ¿no? Nos va a ayudar bastante a hacer el diagnóstico de la anomalía y de las otras anomalías que pueden ir acompañando a eso. La amniocentesis es el estudio de líquido cefalorraquídeo y eso lo podemos hacer a partir de la semana de embarazo. Entonces, cuando uno está seguro de que sí tiene una anomalía, se podría hacer una cirugía de útero, ¿no? Se podría hacer. Ah, cuando es postnatal, ya sí, ¿no? Le hacemos una radiografía, con columna de cadera, de tórax, ultrasonografía, estudios dinámicos de urografía, ecografía vías urinarias, histouretrografía, la tomografía, ¿no? Que nos va a hacer ver el defecto óseo para ver si hay hidrocefalia u otras anomalías en el cráneo, ¿no? Y la resonancia magnética va a hacer visualizar el tejido neural y vamos a identificar el contenido del defecto. Entonces, el diagnóstico prenatal es el ultrasonido. En el primer trimestre nos puede dar positivo un 44%, y en el segundo ya casi el 95%. Hay que buscar malformaciones asociadas, que es bastante importante. Y si necesitamos una resonancia, hacer la resonancia, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El equipo médico especialista es de varios especialistas, ¿no? Está el neurólogo, el urólogo, el ortopedista, el fisioterapia, el neurocirujano, la genetista, la social, etc. Y esto se trabaja desde la etapa natal, desde que está embarazada la mujer, ¿no? El tratamiento dependerá del problema que se haya presentado y el grado de afectación. Cualquier daño neurológico o pérdida de funciones que esté presente en la etapa prenatal y postnatal. La cirugía prenatal, su objetivo es mejorar esta hernia, esta malformación de Chiari, ¿no? Evitar deterioro neurológico, reducir la necesidad de la derivación del círculo peritoneal. Esto se indica entre 19 y 26 semanas, generalmente en defectos S1 hasta S1, ausencia de otras, que no haya otras malformaciones. Por eso que la resonancia era importante para diagnosticar si no hay otras malformaciones asociadas. Está contraindicado en gestación múltiple cuando hay malformaciones asociadas, ya no hay que hacer, y cuando hay cifosis severa. Es muy difícil hacer la cirugía, ¿no? Cuando ya hacemos el diagnóstico, cuando ya nace el niño, la espina bífida cerrada no requiere cuidado especial, ingresan con la madre y se les manda una interconsulta neurocirúrgica, ¿no? En la espina bífida abierta, o sea, rota, ¿no? El niño tiene que ir a la incubadora, tiene que estar en posición prono o de súbito lateral, ¿no? Para cuidar esa bolsa que está rota, incluso si hay tejido neural, tener mucho cuidado, ¿no? Tomar muestras de cultivo, ingresar a cuidados intensivos, valorar el tratamiento antimicrobiano, tiene que estar monitorizado, y tenemos que darle más líquidos y electrolitos, o sea, un balance hídrico rígido, prevenir la hipotermia, la hipoglucemia, la hipocalcemia. El tratamiento quirúrgico cuando se ha abierto, se ha roto la bolsa, es entre los 48 y 72 horas máximo, ¿no? Después del nacimiento. Nace y ya estamos llamando al neurocirujano. La derivación ventrículo peritoneal se pone si es necesario y hay que poner el tratamiento antibiótico en 2 meses, ¿no? Se hace por microcirugía para disminuir el daño, el tamaño del defecto y no lesionar más, ¿no? ¿Cómo puede prevenirse?
Prevención primaria destinada a evitar que se produzca la patología. La prevención secundaria, detección y atención precoz, ¿no? Y terciaria ya es prevenir las complicaciones que tenga el niño, ¿no? Y su adaptación en la sociedad. Yo creo que a lo que tenemos que apuntar los médicos es a evitar esta patología, ¿no? Si tenemos por lo menos un arma que no es el 100% que nos va a asegurar que no va a tener un defecto de tubo neural, y la producción, la prevención primaria sería que la gestante consuma ácido fólico, ¿no? A toda embarazada hay que darle el ácido fólico desde que planea estar embarazada. Las complicaciones de la espina bífida, ustedes están viendo que tiene tantas complicaciones un niño con espina bífida, de la lesión más pequeña, ¿no? Incluso de la espina bífida oculta. Puede haber una vejiga neurogénica, ¿no? Imagínense de las lesiones más graves. Entonces, estas tienen complicaciones, por eso que tenemos una atención multidisciplinario, ¿no? La gravedad va a estar dada por el tamaño, la malformación, si está cubierta o no por piel, si se rompe o no la bolsa, si tiene tejido neural, ¿no? Dependiendo de ello, vamos a ver las complicaciones. Uno de ellos era la hidrocefalia, ¿no? Y les dije que podía presentarse en el síndrome de Arnold. Puede ser causada por diversos mecanismos, entre ellos la obstrucción de la circulación. Y esa es la anomalía de Arnold. Se presenta en el 20 a 30% de los pacientes con mielomeningocele al nacer, aumentando hasta 80% de serotipo. El niño nace, no hay hidrocefalia, cerramos el defecto y empieza a aparecer. Miren, de 20 a 30 hasta 80%. Entonces, después de cerrar, hay que estar todos los días midiendo el perímetro cefálico y haciendo ecografías de control, ¿no? Generalmente se presenta secundaria a anomalía de Alexander, ya les dije, en donde el descenso normal del cerebelo baja por debajo del foramen magno, obstruye la circulación del de líquido cefalorraquídeo. O también, cuando le dejan la válvula y la válvula no funciona, o se obstruye, etcétera, entonces también vamos a ver hidrocefalia. La médula anclada es el engrosamiento intradural del cilio, del final de la médula, del cilio, ¿no? Se va a adherir la médula al hueso, va a haber una limitación en el movimiento de la columna y el conducto raquídeo, ¿no? Se presenta entre 13 a 26% de los casos con mielomeningocele de tipo lipomatoso. Síntomas son inespecíficos. Los más frecuentes serían una alteración motora, en las raíces. Una alteración sensitiva que comienza en forma progresiva, alteraciones urológicas, anorrectales, dolor o exacerbación de los síntomas ya presentes. Incluso puede dar esto una talla corta, porque la niña no crece, porque la médula está anclada. El diagnóstico es por resonancia y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Hay que hacer que esta médula no esté pegada a la columna, ¿no? Otras complicaciones, como vieron, giringomielia, diastematomielia, hidromielia, dolor neuropático, que es difícil de tratar y es que persiste toda la vida. Las convulsiones, las estenosis del canal lumbar, alteraciones cognitivas también, ¿no? Si un niño tiene una hidrocefalia mayor, le va a traer alteraciones cognitivas y va a ir mal en el colegio, etc. Les voy a presentar un caso clínico, no sé si tengo todavía tiempo. 4 minutos, así en 4 minutos. La mamá acude a la consulta a las 26 semanas. Ahí recién le dan la suplementación de ácido fólico. La ecografía demuestra que hay un mielomeningocele limfosacro, malformación de
Asunciaris, hidrocefalia, etc. Aquí está el bebito, ¿sí? Tiene una protusión a nivel distal y tiene la lesión acá a nivel sacro. Sacro, lumbo sacro. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, se le coloca de cúbito prono, cubrir con gasas húmedas templadas y estériles, no poner povidona, ni yodado, ni látex. Aquí tenemos acá las dos masas diferentes, ¿no? O sea, no siempre viene una sola anomalía. A veces viene asociada, y este viene con un cefalocele y tiene un miel en su examen está alterada, está muy hipotónico. No tiene malformaciones cardíacas y tampoco alteraciones en el ano. Tiene alteración de tinea fecal. El pie está mal y lateral. Entonces, estas anomalías pueden asociarse y hay que buscar la anomalía asociada. Y acá tenemos la anunciari, acá tenemos el encefalocele. Acá le operaron a las 48 horas y le dejaron ya una válvula, ¿sí? Una derivación con una válvula. Y solamente esta es la línea de tiempo. Y después de hacer eso, dejan el encefalocele frontal para hacer la cirugía de. Muy bien, yo creo que esta calle, esta clase es corta, felizmente. El día de mañana sí vamos a empezar, por favor, le ruego 2:30, porque es epilepsia. Entonces, eso es una clase muy grande. Entonces, empezamos 2:30 para terminar 3:30, ¿ya? El pronóstico depende de la lesión y la sobrevivencia del niño, depende de dónde se localice, ¿no? La mayoría, los de espina bífida, nomás hablando, la mayoría tiene un 70% de inteligencia normal, y viene con otros problemas, ¿no? Otros problemas físicos que incluso hemos visto, los niños suicidan cuando ya son jovencitos y no pueden moverse, ¿no? Están bien, estudian bien, pero no pueden moverse, y de la depresión hasta ha habido suicidios por este problema. Entonces hay que enseñarle que tiene que tener un apoyo psicológico, también apoyo a la familia. Y listo. Dice, antes del embarazo, toma ácido fólico. Antes, ¿pensáis tener un bebé? ¿Pensáis, no? Estás pensando ya a tomar acción. Programa, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.